el sufragio femenino en Argentina. Entre los años 1900 y 1910, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moró de Justo fundaron una serie de agrupaciones en defensa de los derechos cívicos de las mujeres. Julieta Lanteri fue precursora del voto femenino. En 1910 solicitó a un juez nacional que se le otorgaran sus derechos como ciudadana. En julio de 1911, la doctora Lanteri fue empadronada y el 26 de noviembre de ese año ejerció su derecho al sufragio, siendo la primera mujer iberoamericana en votar. El 17 de julio de 1919, Rogelio Araya, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, presentó el primer proyecto de ley reconociendo el derecho a votar de las mujeres. El 27 de febrero de 1946, Eva Perón pronunció su primer discurso político, en el cual exigió la igualdad de derechos para hombres y para mujeres, y en particular el sufragio femenino. El proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el nuevo gobierno constitucional el 1 de mayo de 1946. El 23 de septiembre de 1947 fue promulgada la denominada Ley de Enrolamiento Femenino, número 13.010. Las mujeres hacemos historia. Todas las mujeres, todos los derechos, siempre.